Con el objetivo de mejorar las acciones de prevención de zoonosis, enfermedades de los animales que se transmiten al hombre, a instancias del SENASA se han constituido mesas interinstitucionales e interdisciplinarias en municipios del sur bonaerense. Nosotros hemos propiciado la formación de mesas institucionales en cada una de las localidades de la regional. Fundamentalmente se trata y se difunde la prevención de la triquinosis, que es una enfermedad que siempre tenemos problemas, siempre hay brotes. Y también hablamos o se pone sobre la mesa el tema de la hidatidosis. En esta tarea, que también se desarrolla en otras regiones del país, junto a representantes comunales, de salud pública y colegios de médicos y de veterinarios, se intercambia información y se adoptan acciones conjuntas destinadas al control de enfermedades zoonóticas propias de cada ciudad o partido y la difusión de cómo prevenirlas. Hemos tratado de hacer actividades de difusión en escuelas primarias inclusive, en escuelas agrotécnicas, etc. La acción conjunta del Organismo Nacional y de las comunas permite un mayor control de los productos de origen vegetal y animal, con el fin de que la población acceda a agroalimentos inocuos.